Y ese día tan especial es un honor para nosotros estar aquí y también poder marchar y reivindicar para nuestro, ese fondo Petrocaribe. Y bueno, y gracias a todos. Compañera, acá estamos aclarando, diciendo la consigna. ¿Por qué es importante esta consigna? Porque muchas veces las mejores causas pueden ser bastardeadas por los mercaderes. Las mejores causas pueden ser bastardeadas por los mercaderes. La buena causa de Solidaridad Internacional de Chávez ha sido bastardeada de los mercaderes de la política, que han malversado fondos cuyos fines no eran el enriquecimiento individual de nadie, sino el bienestar de todos. Ahora le damos la palabra a Beverly para que comparta su pensamiento. Bueno, buenos días a todos. Aquí por el Comité de Solidaridad, por el retiro de las tropas argentinas de Haití, estamos saludando, solidarizándonos siempre con el pueblo de Haití en su lucha por su independencia, por su emancipación. Si bien hoy es una manifestación y una jornada que se enfoca en la política haitiana, la relación de la lideresa haitiana con su pueblo y la lucha fundamental del pueblo haitiano para de lograr que el gobierno refleja sus necesidades, sus derechos y gobierna para el pueblo, no para las corporaciones, no para el imperio. Nosotros desde el comité hemos acompañado desde hace muchos años la lucha del pueblo haitiano para poner fin a la ocupación. Una ocupación que sigue hoy, más allá de que fue el año pasado, por la lucha del pueblo haitiano y de toda la solidaridad de América Latina, del Caribe y del mundo, la misión de Naciones Unidas por la estabilización de Haití. Una misión, que ya se ha hecho referencia a Henry, que no cuidó del pueblo haitiano, sino más bien violó sistemáticamente los derechos del pueblo haitiano, ocupando su territorio, ocupando su pueblo, ocupando sus casas, sus universidades, sus escuelas, infectando a la población con la cólera, negando su responsabilidad y quedando hasta el día de hoy en absoluta impunidad. Esa violación que ha costado la vida de más de 10.000 haitianos y haitianas y la infectación de más de 1.000.000 de personas. Una enfermedad, una epidemia que sigue arrastrando hoy con la vida del pueblo haitiano. Durante todos estos años nosotros hicimos un llamado sobre todo al pueblo de Argentina para hacernos cargo y sumarnos al pueblo haitiano en el llamado por el retiro de esas tropas de ocupación que bajo el nombre de Cascos Azules efectivamente ocuparon Haití entre 2004 y 2017.